día, domingo 14 de junio, son las 3:34 de la madrugada. Como ustedes pueden ver, he podido conectar la luz a la batería eléctrica. En estos momentos estoy disfrutando de televisión por cable. Estoy utilizando lo que queda de la batería para poder cargar mi teléfono. He reciclado esta estufa y estoy cocinando. Aquí estoy cocinando con mi estufa eléctrica, la sartén. Thank you.
14 de junio, Montevideo apocalíptico 2020. Han pasado 6 meses de la cuarentena. Estamos sobreviviendo a una temperatura de 6 grados con ventiscas, tormentas, granizo, tormentas eléctricas y por las noches los infestados en la ciudad. Hoy en el día 14 de junio han pasado 6 meses de la cuarentena. Estamos sobreviviendo. Aquí en este momento estoy cocinando con mi cocina eléctrica, con mi estufa eléctrica, como ustedes pueden ver. Estoy evitando correr el riesgo de ir a las ollas populares y me estoy cocinando yo mismo. Estamos acá, esto es Survival Street 8. En estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados bajo cero. Anoche hubo granizo y una gran tormenta. En estos momentos son las 3 y 34 de la madrugada. En estos momentos, como ustedes pueden ver, estoy cocinando con una estufa eléctrica. He conectado la estufa eléctrica a la batería de auto y con eso me he estado sustentando, siempre con el autoabastecimiento. Como ustedes saben, esta estufa eléctrica fue reciclada de la volqueta. Es el miércoles 17 de junio. Han pasado 6 meses de la cuarentena. Y aquí estamos consumiendo uno de los últimos tabacos. Esto lo hemos logrado juntando cigarros. Juntamos pedazos de cigarros y armamos un tabaco. Esto es Survival Street 8. El proceso de mutación, como ustedes pueden ver, ha evolucionado en mí. Ahora me encuentro sano. Me siento más fuerte. Creo que esto es lo que me ha permitido sobrevivir a esta pandemia. Aquí en Survival Street 8 hemos demostrado que la supervivencia es el que se adapta mejor. La supervivencia se da cuando uno puede adaptarse a los cambios y a la homeostasis. Esta pandemia, este virus, trajo cambios constantes. Estamos en un futuro en el que han avanzado las tecnologías, pero la humanidad ha vuelto atrás. Hoy en día estamos en una época medieval. Survival Street nos ha llevado a agotar todos nuestros recursos. Solo nos queda seguir sobreviviendo. Son las 4:07 de la mañana del día miércoles 17 de junio. Parece que el frío ha calmado un poco a los infectados y no están tan violentos. Por eso no se lo escucha a esta hora. En este momento apagaré la luz para que no me detecten, como lo he estado haciendo todas las noches.
acá, el día 24 de julio, junto a Ausnaufra, otro día más de la pandemia. Ahí le das vos. Estamos en la supervivencia de la pandemia. Esto es Survival Street ¿Qué 8. pasará? Confeccionando nuevas armas con el poder del aire comprimido. Ya saben. Tac. Propia toma. Es el día 14 de julio, Montevideo Apocalíptico 2020. Comenzamos otro día más en Survival Street. Como ustedes pueden ver, aquí estoy en mi búnker personal, refugiándome. Ahora voy hacia mi taller para ponerle todo mi empeño a la huerta, para tener los alimentos y seguir sobreviviendo. Estoy autoabasteciendo mediante el autocultivo y la huerta orgánica. Thank you.
Survival Street 8. Como ustedes pueden ver, han pasado 8 meses de la cuarentena. Estamos en el día 26 de julio. Aquí estoy en lo que queda de la civilización. La civilización en ruinas, devastada por la pandemia. Montevideo Apocalíptico 2020. Esto es Survival Street. Ustedes pueden ver. De la cuarentena, como ustedes pueden ver, el proceso de mutación se está curando gracias a los fríos polares. Seguimos al límite de la supervivencia. Esto es otro día más. Vamos acá, Montevideo Apocalíptico 2020. Esto es Survival Street 8. Como ustedes pueden ver, han pasado 6 meses de la cuarentena. Estamos sobreviviendo ahora con miles de ustedes. Hemos agotado todo lo que tenemos. Me encuentro decidiendo en la tierra. He plantado mi huerto. Esto es parte.